No son diabéticos los güeyes, ¿no? ¿Cómo echar uno antes de que me diga? Dijo... Sí, dijo el Don. Los güeyes se ponen los tiros con los perros. Porque... No, yo ni siquiera escuché, sino sí lo había. Pero no, era mucho, no sabía que estaban peleando por aquí. Estoy trayendo una puta fiesta, los güeyes. No, necesito. Y nuestros güeyes están muy pobres, traen puro Mike. No, si hablaban, nos tragaban los güeyes también. Ni les dije nada. Ahora tira, no. Ahora sí, casita, está ahí, va. A la vez, que ahorita va. Tíralo, va. Esa, güey ya agarró, mire. Ese ya agarró. No le pasa nada, es Coleman. Al ponte, por favor. Al ponte, por favor. Sí, se están yendo bien. Hay que quitar esos huevos y métanlos adentro de la troca. Los huevos, bájalos ahí, güey, que va a hacer sol. El otro hace falta. Yo traigo unos, pero... ¿Va a ser sol, compa? Hasta la hora que bajes va a abrir. Pónganlo. Ese se lo va a llevar. Bueno, raza, como pudieron ver, la verdad es que esta cacería fue un tanto diferente. Llegamos el día sábado por la tarde, ya algo tarde, básicamente a montar nuestras casas de campaña, a pasar la noche, cenamos ahí mismo, porque al otro día, muy temprano, teníamos que subir la sierra, porque la corrida iba a ser de esta manera bastante temprano. Amaneció muy frío, con neblina, y pues bueno, como en todas cacerías, hay cuestiones diferentes que te hacen que cambien los planes. Subimos un poco más tarde de lo planeado, pero a final de cuentas, ya bien entrados, empezamos con la subida, precisamente queriendo empezar con el pie derecho esta cacería. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Back Hunters, ¿cómo estamos? Hoy venimos a la primera cacería de venado. Estamos acá en la sierra. Saludos, Fat Hunter. Saludos, México, banda. Yo soy americano. Saludos para el cadáver, pariente. Saludos, carnal. A la acá. Familia Víctor García y todo el Prieto Rodríguez. Eso es todo. Acabamos de hacer una hora para llegar aquí a este punto. Este es el punto apenas donde se va a empezar la cacería. Ya ustedes vieron desde qué horas empezamos a caminar. Vamos a ver si hay suerte. Y bajar un buen trofeito. Ánimo, raza, aquí estamos pendientes. Está bueno. El que baje aquí va a dar vuelta y se va a poner enfrente. Si los venados salen ahí. Ahí en las cañas, ahí salen. O salen a dar nada arriba del cerrito. Ahí salen, en esa. En un caso que lleguen a salir, van a salir a la boca del cañón ese. O dan vuelta ahí por donde ahí van a dar vuelta. ¿Qué onda, raza? Pues ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar la reada. Ya hay gente postureando. Y otros compas más que van a aventar la reada en diferentes partes. A nosotros tres nos toca irnos por estos cañoncitos. Vamos a ver si hay suerte. Ánimo. ¡Ocha, venao! ¡Osh, osh, osh, osh! ¡Ocha, venao! ¡Osh, osh, osh! ¡Ush, ush, ush! ¡Que hay un cagadero fresco! ¡Pollito va acá a mi izquierda! ¡Si hay que irnos hablando! ¡Ush, ush, ush, ush! ¡Acabo de pasar un cagadero fresco! ¡Ush, ush, ush, ush! ¡Ush, venao! Ah.
¡Ush! ¡Ush a venao! ¡Ush! Después de 4 horas de caminada, algunos estando de puesto en puesto, los otros estando arriando, como en este caso nosotros, y de haber visto bastante huella, bastante trilla de venao, la verdad es que no nos salió nada, desafortunadamente, y comenzamos el descenso porque básicamente era una tirada pues de un día. Así es que algo desanimados, pero echando todavía bastante carrilla, emprendimos el viaje de regreso, aún estando atentos por si se llegaba a ver, a dejar ver algún animalito en las laderas. ¿Eh? ¡Hombre, pinche Jera! Estamos escapando tranquilo. Me dijo bien gacho, oye. No, pero no fue así con toda la intención. Faltó. Me la agarra para que... Y ahí te vamos. A ver, ¿eh? Sí, mamá, se ve que no tiene nada, es una pinche hoja. ¿Sí? Desafortunadamente los animalitos no se dejaron ver. Y la verdad es que todos llegamos bastante cansados al campamento. Sin embargo, nos pusimos a trabajar, dividimos las tareas en lo que algunos levantaban las casas de campaña y recogían, los otros se pusieron a cocinar, a preparar los alimentos, porque no habíamos comido nada en el transcurso, más que algunos aperitivos, botanitas que llevábamos y más,
pero el hambre ya estaba haciendo sus estragos. Y pues vea nada más, qué chulada de comida nos aventamos. Pues hasta aquí vamos a dejar el video. La neta es que nos metimos una chinga, como ya lo pudieron haber visto. Fue mucha caminada. En algunos puntos la verdad es que sí vimos bastante trilla. Vimos estiércol. Vimos bastantes lugares donde seguramente estuvieron antes que nosotros, pero por una u otra cuestión no les pudimos hacer cacería. De hecho, no los vimos, pues, ¿no? No tuvimos la fortuna de verlos en esta ocasión. Y, pues, así son las cosas, no pasa nada. La cansada, pues, con un baño calientito y con una pasada de alcohol se quita. Sí, ojalá. Ojalá. Pero el pinche gusto es el que sigue y seguramente si nos invitaran para la próxima semana y tuviéramos la oportunidad, lo haríamos, ¿no? Porque así es esto de la cacería, se convierte en un vicio por completo. Pero bueno, racita, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias por seguirnos, por continuar viendo este video hasta el final, hasta este momento. Y les recordamos que nos pueden echar la mano un montón suscribiéndose al canal, a este su canal en YouTube, Fat Hunters MX, y también en nuestras redes sociales, en nuestras otras redes sociales, Facebook e Instagram, con el mismo nombre, Fat Hunters MX. Y no apreté bien la cámara, ay, perdón por las pinches sacudidas. Y también con nuestro proyecto alterno, que es la revista Cazando Mentiras, una revista digital gratuita mensual que se maneja a través de la descarga en un link que ponemos en las dos diferentes páginas de Facebook, tanto en la de Fat Hunters MX como también en la de la revista Cazando Mentiras, así tal cual como se los acabo de decir. Racita, ya me quedo, me quito de lo de Merólico. Muchísimas gracias, ánimo, ahí nos vemos, bye bye.